Ya estamos de regreso y por supuesto seguimos disfrutando de la Navidad. Pero también seguimos disfrutando de esas reuniones y la cenita navideña tan esperada que se vuelve parte fundamental. Pero hoy vamos a hablar de porciones. ¿Cuáles son las porciones adecuadas? Que las que tenemos que comer, porque muchas veces nos queremos servir los grandes platos, pero no es lo correcto. Tengo la persona indicada que nos va a ayudar. Ella es Reina de Rubio, nutricionista, y por supuesto nos va a ayudar también a saber cómo enfrentarnos a estos platos tan deliciosos. Pero en cuanto a porciones, mi Reina de Rubio, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Soy médico, máster en nutrición, y es importante nosotros saber que lo que usted acaba de decir, las porciones, todo depende de la edad. Wow. ¿Cuál es mi actividad física? Si tengo una enfermedad asociada, es difícil que en estas Navidades yo, de un momento a otro, emotiva, yo quiero bajar de peso, jamás. Así hay es, pacientes que yo tengo que ya desde el 15 de noviembre al 15 de diciembre me han bajado 14 libras. Imagínese. Porque decidieron cuidarse. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que enseñar al paciente? La porción adecuada. Perfecto. ¿Okay? Hablemos de porciones entonces, mi querida Reinita. ¿Cuál sería la porción adecuada que tenemos que... ¿Cómo la podemos medir justamente? Mira, no solamente en Navidad, siempre para yo mantener el peso y cuidar mi salud, cuando hacemos un puño... ¿Puñito? Puño significa arroz. Arroz. Perfecto. Fideo. Ay, mire, me voy a detener un poquito, mi Reinita, porque el tema del arroz es complicado aquí en Ecuador. Hablamos de arroz y primero es infaltable, no puede faltar. Segundo, hablamos de la mitad del plato de arroz. Así entonces, es. Entonces, la porción adecuada es el puño. El puño. El puño que se considera la porción del carbohidrato. Llámese arroz, llámese papa, llámese fideo, llámese verde. Okay, perfecto. Lo que estamos viendo entonces, mi Reinita, en pantalla es el puño, esta porción. Es la taza de arroz. Okay. Ahí está la taza de arroz. Okay. ¿Qué cantidad yo debo consumir de proteína? ¿Qué es lo más importante y no puede faltar en el plato diario? Más aún en esta fecha. Largo de mano. Largo de mano. Si usted tiene la mano grande, sale ganando. Se mide con la mano de la mujer. Largo de mano, ancho de mano y grosor 1 centímetro. Pero nosotros los especialistas, si tenemos a un paciente que mide 1,80, hace ejercicio, tiene que doblar la cantidad de la proteína. Ay, perfecto. ¿Okay? Ese por eso depende mucho de cada persona. Ese adolescente que está en etapa de crecimiento y que hace 2, 3 horas diarias, es doble mano. Pero nosotras o las personas Mi reina, que nos están ¿cuántas rebanadas? Porque a lo mejor le va a decir, ya, tío, usted me da la medida de la mano, pero yo me pongo unas 3 rebanaditas. Bueno, las 3 rebanadas deben cubrir el largo de mano y ancho de mano. Es lo que ustedes están viendo. Perfecto. Esto es el largo de la mano. Okay, ok, el largo de la mano y el ancho que necesita. Un puede hacer 3, pero divididas, obviamente. Exacto. La porción de los vegetales, cuando usted abra las 2 manos, esto es 2 manos de vegetales variados. Ya. Mientras más color, más polifenoles, más antioxidantes. Perfecto, mi Reinita. Pero esta ensalada, por ejemplo, tiene lechuga, brócoli, tomate. Pero así la es. Ensalada que a veces hacemos en Navidad tiene mayonesa, tiene papa, es un poquito diferente. Bueno. ¿Es igual la porción? Estamos hablando, si usted que me está escuchando quiere cuidarse y mantener el peso. Si usted no quiere, pues usted en enero está súper enfermo. Claro. Entonces, las consecuencias son diferentes. De la ensalada rusa, que es lo que usted me acaba de mencionar. Si yo quiero ensalada rusa que tiene papa, recuerde, el puño es una papa. Okay. Y eso significa que yo puedo consumir ese tipo de ensalada y pongo zanahoria, pongo alberjita, pero ya no pongo arroz. Brócoli, ya no consumo arroz. Pero hay secretos, hay trucos. Yo puedo disminuir la cantidad a media taza de arroz y a media papa en picaditos y puedo disfrutar y ahí vamos de la porción. Disfrutando de todo un poquito. Así es. ¿Qué pasa con el relleno, mi querida Reina? Bueno, el relleno son 2 cucharadas. Al que le guste, recuerde que es un plato hipercalórico. Hipercalórico, tiene, acá está, hipercalórico, tiene alto nivel de azúcares, tiene sal y tiene ciruelas y tiene aceitunas. Entonces, cuidado con los pacientes con el relleno. Que son diabéticos, que son hipertensos, que tienen colitis, gastritis, porque esto puede fermentarse. Cuidado con el relleno. Y si yo combino esto con este plato, posiblemente es una persona que va al otro día a tener retención de líquido. A sentirse mal. Mi Reinita querida, pero después de la cena también queremos disfrutar de un rico postre. ¿Qué hacemos ahí si no hemos cuidado perfectamente con la cena? Pero viene el postre, que ahí a veces nos desquitamos. Así es. No, es que no hay que desquitarse, hay que mantenerse su salud. Yo me quiero desquitar. Entonces aquí tenemos el pan. Miren el pan. Ya, el pancito. La porción del pan es la palma de la mano con un poquito más de los dedos. Okay. El pan.
Entonces, si usted quiere cuidarse, porque el objetivo de esta entrevista es que si usted desea cuidarse y comer de todo un poquito. Rebanadita de pan. Yo puedo coger el pan de Pascua y esa cantidad del pan de Pascua. Ok, no vaya a comerse la mitad del pan de Pascua, porque está viendo ahí desde casa y los conozco. Porque hay costumbres que no son buenas, que luego de todo este consumo viene la leche chocolatada, que no estoy de acuerdo, pero lastimosamente esas son las costumbres, entonces la leche... O el rompo, la perreinita. La leche es un carbohidrato, tiene azúcar, es más el pan... que consumen más cantidad de lo debido. Si nos queremos cuidar, tenemos que evitarlo. Entonces, por favor, luego esa leche, ese café, esa chocolatada, esperen por lo menos una hora, no inmediatamente. Ay, esa es una buena recomendación. No es inmediato. El hígado, recuerden, el hígado es el que almacena, es el que procesa y es el que bombea a toda mi sangre. Entonces, esa noche tiene un alto consumo de azúcares. Así y es. Si hubo grasa, aumentó los triglicéridos. Mi reinita, hablemos de la hora adecuada para cenar, porque muchas veces esperamos casi que sean las 11:30 por ahí para cenar y después el tema de los regalitos. Entonces, ¿cuál sería la hora adecuada? Que no sea a las 12 de la noche, porque no me imagino que esa no es la hora adecuada para cenar. Aquí ya vamos ante todo un Ecuador y el mundo. Son costumbres de la familia. Últimamente yo he notado que se está cenando más temprano para que luego haya la conversación, el vinito, porque el vinito también sí se acepta, pero no todo el vino yo sola. Entonces yo necesito la copita de vino. Pasa la hora y a la final es la leche chocolatada para muchos, otros hogares ya no, y posiblemente el postre. Yo lo que sugiero es que consuman un postre que no tenga tanto merengue o retiren el merengue y coman el postrecito, pero a cambio del pan el de Pascua. Cake en sí. Es que el pan de Pascua es un cake. Así es, pero me refiero a que le sacamos obviamente la cremita todo lo que venga encima, toda esa decoración de dulce que es lo que tiene más azúcar. Así es. Y nos comemos solamente el cake. Ahora, elegimos entre el postre y el pan de Pascua. Es que así debe ser. Pero lo más importante, sabemos que va a ser una comida, por más que se intente cuidar, es alta en carbohidratos, azúcares, sodio. Por lo tanto, yo tengo que cuidarme durante el día. El desayuno, el almuerzo, retire al carbohidrato, no coma arroz, no coma papa, no coma fideo, coma vegetales y proteína. Y agua, 6 a 8 vasos de agua, aguas aromáticas. Luego, eso, el agüita aromática es recomendable después de la cena, nos ayuda. Es importante porque el agua calientita, el agua aromática, sea de manzanilla, de toronjil, de cedrón, va a ayudar a resbalar más rápido la grasa, porque esto tiene grasa, quiera que no. Entonces eso, al enfriarse, se genera una capa a nivel del intestino. Y eso es lo que va a irritar, porque de ahí que va a ser. Muchos tal vez bailen, en Navidad no es tanto, es la conversación. Así es. Es una cena muy tarde y al otro día, ¿qué queremos? El encebollado, el bolón. El calentado, reinita. No, tiene que ser, el calentado es al mediodía. En el desayuno, evite los carbohidratos también. Perfecto. Entonces, me tengo que cuidar el día antes o durante el día. Bolón negado, entonces. Al otro día se sugiere que no carbohidratos porque está el hígado pesado. Muy delicado. Está con repleta cantidad de sustancias agresivas. Así es. Que adentro está generando muerte celular. Wow. Porque esa persona tal vez no consumió agua y al otro día viene pues lo típico. Mi reinita, para concluir, el tema de las bebidas alcohólicas. Muchas veces compartimos una copita de champán o una copita de vino o rompope. ¿Cuál sería la más dañina? ¿O cuál deberíamos evitar o cuál es la menos calórica para también elegir esa? ¿Cuál es la recomendada? Qué pena decir, reinita, esto, qué pena ninguna, decir. Reinita, rompope, dentro del whisky y el vinito, la copita o el vasito y rompope, el rompope tiene alto azúcar, demasiado azúcar. Amado, rompope. Yo sugiero que sea, no todo en esa noche, por favor, distribuyamos los placeres. Pequeñas porciones, tome agua. Usted tomó el vino, o tomó el whisky, o tomó el rompope, tome agua. Enseguida tome agua. Eso le va a ayudar a que el hígado mantenga, no es el enlentecimiento circulatorio. Necesito ir al baño para que el riñón abra las compuertas y eliminar la toxicidad, el exceso. Perfecto, mi reinita querida, gracias por todas esas recomendaciones. Ya sabemos más o menos cómo enfrentar esta Navidad. ¿Dónde la encontramos, por favor, si alguien requiere de su ayuda nutricional? Muchísimas gracias. Búsquenme en las redes, @NutriMeCenterS. Ahí está todo lo que es direcciones y teléfonos. Muchísimas Perfecto, gracias. Perfecto, mi reina querida. Gracias por acompañarme. Feliz Navidad. Así que bueno, vamos a ir a una pausa comercial. Ay, no, vamos con Gaby, perdón, ya me quería escapar otra vez. Mi Gaby querida, vamos contigo.